Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a esta revista de noticias. El placer es grato y a ustedes las gracias por acompañarnos. Yo soy Ibelka Viviana y te invito a que te mantengas con nosotros durante esta hora para que estés muy, pero muy bien informado. De inmediato, pues vámonos a las noticias. Y el presidente de la UDC, Luis Moreta El Gallo, expresó y pidió al ministro de Defensa de una exhaustiva investigación, ya que ambulancia trae mujeres parturientas desde Haití, estas indocumentadas. En otro orden, un joven cae abatido en un supuesto intercambio de disparo por el DICRIM. Más de lo que está pasando en la República Dominicana, aquí en Revista de Noticias. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, mostró complacida con los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a varias instituciones del Estado. Destacó que es la primera vez que un gobierno en 94 años que tiene instaurada la Contraloría General de la República audita sus propias instituciones. Las autoridades descomisaron 1.3 toneladas de cocaína en dos operativos, en lo que fueron apresados 4 dominicanos, informó ayer miércoles la Dirección Nacional de Control de Drogas, NCD, y la Armada. En una primera intervención, los organismos de seguridad del Estado, tras recibir una alerta, interceptaron al sur de Baní una lancha con 739 paquetes de drogas, de acuerdo con lo explicado por el vocero de la DNCD y la Armada en una rueda de prensa. La campaña electoral con mira a las elecciones generales del 2024 inicia el 2 de julio en todo el país, de acuerdo con la proclama emitida por la Junta Central Electoral que oficializa el proceso. El 1 de octubre se celebrarán elecciones primarias simultáneas en las organizaciones políticas que hayan escogido este método para la selección de sus candidaturas, estableció la Junta Central Electoral. El turismo, el comercio y las exportaciones agropecuarias de República Dominicana aumentaron entre enero y mayo pasado, lo que demuestra el desempeño positivo de estos sectores en lo que va de año, informó el Ministerio Dominicano de Economía. El merenguero Rafa Rosario, líder de la agrupación Los Hermanos Rosarios, presentó una querella en la Unidad de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República Dominicana, acusando a la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera, COP Herrera, de una estafa millonaria. El abogado Alejandro Moscoso Segarra, quien acompañó al artista, explicó que el recurso depositado es por una inversión en certificados financieros superior a los 10 millones de pesos que este hizo y no le han sido devueltos. Bueno, uno confía en instituciones como esta que están dadas a que la gente pueda invertir y recuperar su dinero. Principalmente el pueblo quiere instituciones serias. Y uno tiene amigos ahí que le dicen que sí, que son serias. Y esos amigos, pues uno confía en ellos y va y invierte y mira lo que pasa. En otra ocasión había pasado, pero hoy estamos muy afectados por eso. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y médico de la ciudad de Nueva York fue asesinado en un hecho de ira en una carretera de Brooklyn, mientras que la mala condición en el aire continúa por los incendios nuevos del Canadá y también el medio ambiente entre lluvias y tormenta. Más de lo que pasa en la ciudad de Nueva York con Rafael Díaz. A pesar de que la ciudad de Nueva York lleva varias semanas asegurando que ya no cuenta con la capacidad suficiente para resolver la crisis del albergue y servicios, y que se ha intensificado con la llegada de más de 80 mil inmigrantes en los últimos años, miles de solicitantes de asilo no solo siguen llegando a la Gran Manzana, así lo reveló el comisionado de la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía, Manuel Castro, tras asegurar que la situación cada vez se está haciendo más insostenible sin la ayuda necesaria del gobierno federal, por lo que nuevamente urgió a Washington a que no deje solo a la ciudad de Nueva York.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta tras dos nuevos casos de malaria en menos de 5 meses en 2 estados de la Florida y Texas. En total se han registrado 5 casos, por lo que pidieron a la población mantenerse en alerta. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, la posibilidad de contraer malaria en Estados Unidos es extremadamente baja, afirmando que es común en país con clima tropicales y selvático. Aún así, señalaron que 4 de estos 5 casos fueron detectados en la Florida, donde la mayor cifra de contagios fue de 8 pacientes en Palm Beach durante el año 2003. Los congresistas estatales de la Florida, Rick Proud, Alina García y Juan Fernández Barkin, votaron por la ley SB 1718 que castiga a inmigrantes indocumentados, pero ahora están pidiendo a estas personas que no se vayan del estado. Los legisladores republicanos convocados por líderes religiosos para hablar ante la comunidad Hialeah, una ciudad que forma parte de la zona metropolitana de Miami-Dade. Roth, García y Fernández Barkin dijeron a los asistentes que la ley tiene algunas lagunas que pueden complicar la ley en contra de los inmigrantes y reconocieron que la iniciativa fue creada para espantar a los inmigrantes. Además de las disposiciones para trabajadores, la ley SB 1718 contempla castigos para quienes transporten a indocumentados a la Florida, exige a hospitales que trabajan con Medicaid a preguntar por el estatus migratorio de los pacientes y desconoce las licencias de conducir que otros estados otorgan a indocumentados. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Buenas amigos de Revista de Noticias. En la entrevista central de día de hoy tenemos a un reconocido dirigente a nivel deportivo y activista comunitario. Además es el primer vicepresidente de la Parada Dominicana del Condado del Bronx, que preside Felipe Febles. Nos referimos a José Ortiz. José, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí para ayudarle todo lo que sea necesario, toda la información. Ya se está calentando el verano, también las actividades de los desfiles de aquí de Bronx, que prácticamente falta un mes ya. ¿Cómo van los preparativos de la Parada Dominicana en el Bronx? ¿La cantidad de grupos, carrozas, si se ve el entusiasmo de la persona o hay algo nuevo este año? Sí, no, tú sabes que el asunto de la pandemia, la persona está ansiosa de seguir disfrutando. Sí. Y los carnavales, los grupos folclóricos dominicanos que siempre participan aquí. Y la gente está atrancada en la casa, lo que quiere ver animaciones y actividades. Sí, ya se están registrando todas las instituciones dominicanas. Vienen muchas delegaciones de la República Dominicana también, que ya se han inscrito. Vienen muchas personalidades también que han solicitado. ¿A qué provincia está dedicado la parada? A Montecristi. Sí. Entonces vienen los lechones de allá, ¿no? Vienen también todos esos grupos culturales que ellos tienen allí. También ellos tienen aquí una organización de montecristeños que han ayudado mucho, Amores. Y tienen delegación también deportiva, donde ellos montan sus juegos de softball aquí también, que van a participar todos ellos en grupo. Están muy unificados también. Mira, José, además de la actividad que ya es para culminar la Parada Dominicana, ustedes también organizan un banquete. ¿Cómo van los trabajos del banquete? Sí, tú sabes que el banquete de gala va a ser el 26 de julio. En la Marina del Rey, como siempre se ha hecho, un lugar muy distinguido, donde siempre está casa llena. Esta vez esperemos que esté más lleno todavía, porque va a estar ahí nuestro Peña Suazo. Estar ahí tocando esa noche. Y eso va a ser el 26 con la Marina del Rey, allá en el final de trim. Mira, se da un caso, tú sabes que hay muchos de los desfiles de aquí que le cobran a los grupos culturales que participan. Está bien ya la carroza, los partidos políticos. Está bien que le cobren, pero en el caso de ustedes le cobran a los grupos culturales? No, nunca se le ha cobrado a ningún club social y cultural ni deportivo, a ninguno. Solamente tienen que inscribirse ya. Solamente tienen que llenar la aplicación, pasar por el 815 de Girard, apartamento 6N, y llenar su aplicación allí, y luego se le llama para entregarle los cintillos, para que ellos le entreguen a todo el grupo que vaya a participar junto a ellos
en la Gran Parada Dominicana del Bronx. Las carrozas se cobran porque las carrozas no son de nosotros. Es una compañía. Es una compañía que se las renta también a la parada. Mira, ahora que tú hablas de que rentan las carrozas, y tú sabes que aquí se ha criticado mucho que los desfiles, los dirigentes de los desfiles, no se saben qué hacen con el dinero. Tenemos entendido que ustedes dan becas a decenas de estudiantes, pero otros desfiles, no sé, hasta el momento no dan un informe de cómo gastan el dinero. ¿Es cierto que ustedes le dan becas a estudiantes? Sí, siempre se le da. Incluso los gastos que hay, por ejemplo, toda esa personalidad artística que viene de República Dominicana. Hay que pagarle su dinero. Hay que cubrirle su gasto. Todos esos elencos que vienen aquí, que están en la televisión dominicana también, hay que cubrir los gastos para que estén aquí. ¿Entiendes? O sea, más el año entero que se viven haciendo actividades, también son gastos que se realizan también. Uh-huh. José, entonces, específicamente, ¿qué día es el desfile y de qué, cuál es el trayecto que van a recorrer en Gran Cocos? El 30 de julio, a partir de las 11 de la mañana, comenzamos a organizar ya todo lo que son las carrozas del desfile. Uh-huh. Y todos los grupos culturales. Nosotros ya tenemos un equipo preparado para dividirlo en secciones. Mira, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar tu visita aquí a Revista de Noticias, y además de hablar de la parada dominicana, tú eres presidente de la Unión Deportiva y miembro del comité patrio de los Juegos Deportivos aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo van esos juegos? Sí, mira, nosotros estamos trabajando juntos ya con el Comité Organizador de los Juegos Patrios Dominicanos, como Unión Deportiva Dominicana. Ya nosotros organizamos todas las asociaciones deportivas, las integramos a los Juegos para que se integren y participen en cada una de las disciplinas deportivas. Ya el director técnico, que es Pedro Pablo, Luis Ducase como director general, estamos trabajando en conjunto para ya del 26 al 2 de septiembre montar lo que son los Juegos Patrios Dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Y Manolito no está en la dirección de los Juegos? No, Manolito está en el grupo, sí. Manolito está porque se hicieron unos cambios inesperados y Manolito está como representante del consulado de deporte. Ah, pues no le han dado un golpe de estado, ¿está ahí? No, él está ahí. ¿Cuál es la fecha de los Juegos? Del 26 de agosto al 2 de septiembre, la inauguración va a ser en Inwood Park, en la 207, uh-huh, allá en el Alto Manhattan, y luego les vamos a presentar lo que es la programación ya del calendario de cómo se van a desarrollar las diferentes disciplinas en estos Juegos. Nosotros, como Unión Deportiva Dominicana, ya estamos integrados en la dirección de esos Juegos, junto a Ducase, para que se den unos Juegos muy buenos, porque todo el que quiera montar unos Juegos, nosotros como Unión Deportiva estamos apoyándolo. Bien, José, ya para finalizar, vamos a aprovechar y hacerle un llamado a los amigos televidentes para que participen en la parada dominicana. Vamos a repetir el día, la hora y el lugar. Sí, pasen por el 815 de Giral, apartamento 6N, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana. Estarán operando la don Felipe, nuestro presidente fundador de la Gran Parada, en la oficina para hacerle su aplicación. También José Ortiz, el 347-998-3170. Yo siempre cargo aplicaciones en mi vehículo para todas esas instituciones que no hayan llenado, poderlos registrar y estén con nosotros allí. No tienen que pagar 5 centavos para participar allí, lo que son los grupos deportivos, sociales y culturales. Bien, ya lo saben, los amigos dirigentes de grupos culturales y deportivos pueden participar en la parada dominicana y no tienen que pagar como a... sucede en otras organizaciones. Y ustedes, amigos de Revista Noticias, manténganse ahí porque hay mucho más. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy.
Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¿Estás pensando hacer la ciudadanía americana? Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar con pasaportes de Estados Unidos, traer miembros de tu familia, votar en las elecciones, solicitar trabajos federales y otros beneficios. ¿Quieres saber si eres elegible? Dominicanos USA te ayuda con el proceso y responde cualquier pregunta que puedas tener. Comienza tu proceso con nosotros. Dominicanos USA. Te invitamos, ven, no te lo puedes perder, el Carnaval de la Cultura Latina, edición 2023, Bronx, New York, domingo 9 de julio, 125 Street entre Jerome Avenue y Reservoir Avenue. Carnaval de la Cultura Latina, entre los 10 eventos más importantes de Estados Unidos y entre los 9 más importantes de la ciudad de Nueva York. Espacios disponibles para vendedores y patrocinadores. Más información al 917-776-5951. Ven, no te lo puedes perder. Jaime Vargas, consultor de seguro de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui donde Jaime Vargas, él llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home attender. Si le han negado el Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas, llama ahora al 212-923-4040. El director general de la Caja de Ahorros de Obreros Monte Piedad, Wellington Grullón Mercedes, juramentó a 120 jóvenes que apoyan la precandidatura a diputado del empresario y dirigente PRMista Roberto Rojas. Los juramentados se comprometieron a seguir trabajando día y noche por el triunfo de Rojas en la convención del oficialista Partido Revolucionario Moderno PRM para elegir a los candidatos al Congreso. Jura de ser así que Dios y todos los que están aquí los premien. De no, ustedes sabrán. Rojas agradeció el apoyo y dijo que se siente bien porque lleva más de 20 años trabajando en la comunidad y ha cosechado el respaldo de la juventud, las mujeres y otros importantes sectores. Es una juventud que nosotros la hemos visto, que ha venido subiendo y logramos el objetivo porque logramos traer más de 120 jóvenes. 120 jóvenes tenemos en la lista, todos los que tenían poloche azules, esos son jóvenes y nos sentimos satisfechos, una demostración de la comunidad. El apoyo que nos está dando, nos está devolviendo lo que nosotros nos hemos hecho por la comunidad y nos está respondiendo correctamente y está enviando un mensaje claro que la comunidad quiere verdaderos representantes, representantes que estén conectados con la comunidad y que lo vayan a representar realmente como hemos toda una vida en la comunidad. En Nueva York está pasando lo que está pasando en el país entero de la República Dominicana. Hay una algarabía por lo que representa el gobierno de Luis Abinader. Y en este caso vinimos a palpar, a ver con nuestros propios ojos el crecimiento, juramentando más de 100 jóvenes aquí que están apoyando a un compañero valiosísimo con todas las características para poder ocupar uno de los espacios de las diputaciones de Ultramar, Roberto Rojas, y acompañando a su equipo. En nuestra calidad como miembro del Partido Revolucionario Moderno y presidente en funciones de la Juventud Revolucionaria Moderna, hemos venido a hacer formal juramento e integración de estos jóvenes. La apertura al acto, realizado en el 412 de la avenida East Tremont, en el Bronx, estuvo a cargo de Puro Fajardo, coordinadora de la campaña de Rojas. Y hoy estamos sorprendidos con la juventud, cómo masivamente ha acudido a apoyar a Roberto Rojas. Yo creo que ante todo ha ganado el partido. Esta noche el PRM se siente desregocijado
Nosotros, como parte de la institucionalidad del PRM, estamos aquí dando apoyo. La verdad que ha sido un acto magnífico y le damos la bienvenida a todos estos jóvenes a nuestro Partido Revolucionario Moderno. Se destacó en el evento el trabajo de la juventud y las mujeres, que será clave y fundamental en el triunfo de Rojas. Yo me siento ser del PRM, mi amor. Claro, obvio, que tenemos que apoyar a Roberto Rojas. Estamos apoyándolo enérgicamente porque es un hombre que se ha identificado con la juventud. Y como se ha identificado con la juventud, hemos decidido apoyarlo. Y con el cambio significativo que está haciendo Luis Abinader allá en la República Dominicana, nosotros queremos ser parte de ese cambio. En la actividad moderada por Roberky Jiménez, presentadora del programa Levántate New York, también hablaron Neftalí Fuerte, José Luis Veras, Yulín Mateo, Aguilda Brito y Aris Guevara, quienes destacaron que el apoyo de los jóvenes y las mujeres a las aspiraciones de Rojas garantizan su nominación como candidato a diputado en el PRM y su triunfo como legislador. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa La Revista de Noticias, en su sección El Comentario del Día. Recientemente en la ciudad de New York, en el estado de New York, porque hubieron elecciones primarias del Partido Demócrata para seleccionar los candidatos a jueces, asamblea estatal, al consejo de la ciudad de New York, alcalde de la ciudad de Yonkers y así sucesivamente. El muy bajo nivel de participación, donde las personas que prácticamente han sido seleccionadas, porque teniendo en cuenta, por lo menos en la ciudad de New York, que por cada republicano en la ciudad de New York viven 7 demócratas, el que gana la primaria casi automáticamente gana un asiento en el consejo estatal, en el consejo de la ciudad. Y la pregunta ¿es eso democracia? Si básicamente menos del 5% de la población selecciona a los candidatos del Partido Demócrata y por ende casi en forma automática los candidatos, los representantes a los lugares de toma de decisión como es el Consejo de la Ciudad, ¿es eso democracia? ¿Y a quién representa esa persona? El proceso electoral de los Estados Unidos es bastante sui generis. Existe un sistema para elegir al presidente, el vicepresidente de la República, y existe un sistema completamente diferente, supuestamente de voto directo, pero con primarias para votar a los gobernadores, alcaldes, cosas que se votan por voto directo. El problema es que en los Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de la República Dominicana, que es un solo día, feriado, el voto es secreto, en persona y todo eso. Aquí en los Estados Unidos existe un proceso de lo que se llama de que usted puede votar en ausencia. Y últimamente, son los votos que se están votando en ausencia los que están determinando que van a ganar. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales pasadas, más del 60% de las personas que votaron habían votado antes del día de las elecciones. Lo que el proceso de votar en ausencia a través de una boleta que se la mandan a la casa, usted la llena, está viciado de un enorme de irregularidades porque realmente usted no tiene forma de comprobar quién fue la persona, fue influenciada o cosas por el estilo. Las elecciones del 2000 también creó un problema para las presidenciales donde las personas determinadas en su forma subjetiva si el voto valía o no. O sea, es altamente manipulativo el sistema electoral de los Estados Unidos y estas primarias lo acaban de demostrar. ¿Qué determina la posibilidad de que usted gane? Simple y llanamente es qué tanto usted lo conoce. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo.
en el representante para el Consejo de la Ciudad de New York en Harlem, cuyo representante en Washington es el dominicano Adriano Espaillat, ganó un señor llamado Yosef Salem y le ganó a la candidata apoyada por el Partido Demócrata, básicamente tanto por el señor Espaillat como por el alcalde nacional Eric Adams, a Inés Dickens. ¿Por qué? ¿Qué sucedió ahí? Es que el señor Yosef era tenía un programa de gobierno diferente, ofrecía algo diferente. No, el tipo tenía reconocimiento público. Él fue parte de los llamados los cinco del Parque Central, que en el año 1989 fueron acusados, cuando él era prácticamente un adolescente, de haber violado a una señora blanca en el Parque Central. El caso tomó mucho vuelo, tanto así que él hoy es presidente de los Estados Unidos, porque en aquella época era simplemente un empresario, publicó una carta exigiendo la pena de muerte para esos cinco muchachos negros, todos ellos y latinoamericanos. Fueron condenados le dieron condena entre 5 a 13 y 15 años a todos ellos. Luego en el 2002 apareció y confesó y se comprobó que todos ellos eran inocentes, y porque el DNI que se encontró dentro de la señora que fue violada correspondía con el DNI de la persona que se declaró culpable del asalto. ¿Qué sucede? Este señor tenía vigencia pública. Lo conocían, él tenía un historial que llamó la atención, tú podías reconocerlo, y cuando las personas fueron a votar, una cantidad de personas minoritarias votaron por él porque él tenía reconocimiento público. Otro caso fue en Queens, donde, no recuerdo el nombre, pero dos personas que son viejos en la política de los Estados Unidos corren después de haberse retirado, pero como todo el mundo lo conoce, ganan simple y llanamente porque es de conocimiento, porque su nombre es reconocido. Y usted le preguntaba a las personas, ¿cuál es la diferencia entre este candidato y el otro? Ninguna. Ninguna. Pero el caso es peor para el caso particularmente de los jueces. Aquí en la ciudad de New York, para las cortes inferiores, los jueces son elegidos por el voto popular. Pero a veces, ¿qué porcentaje de las personas conocen la carrera de un juez? ¿Por qué razón tú estás votando por esa persona? Y la figura, el levantamiento de la figura de Donald Trump ha comenzado a reempensar el sistema democrático de los Estados Unidos. ¿Es esto democracia? Pero no solamente la figura de Donald Trump, es el fracaso en términos de capacidad intelectual de toda la inteligencia de Occidente frente a dos figuras, Xi Jinping y Putin. Ha demostrado que debe existir una forma diferente a la que tenemos ahora de elegir a nuestros dirigentes. Porque, ¿cómo es posible que en todos los países desarrollados, al mismo tiempo, se hayan elegido estúpidos e imbéciles para dirigir al país? No hay una sola muestra dentro de todos los presidentes que dirigen las grandes potencias occidentales, las grandes economías occidentales, con uno que otra excepción, de sentido común. ¿Cómo eso es posible? Y yo recuerdo una vez, hace unos 10 años, el Wall Street Journal publicó un artículo precisamente sobre el tema. ¿Es la democracia o el sistema electoral la mejor forma de elegir a nuestros dirigentes? Y la historia ha demostrado que el proceso electoral no es garantía de democracia, y que el hecho de que sea una persona elegida dentro de los parámetros, nos llamamos democráticos, no significa que esa persona va a gobernar democráticamente. Porque si el proceso es tan manipulado y se puede manipular tan fácil, es indudable que quien sea elegido va a gobernar a favor de aquellos con la capacidad de manipular el sistema. Gracias por su atención y será hasta la próxima.
siempre, llegó el momento que todos ustedes están esperando. Los comentarios. Dime, Vivi, ese peinadito. Así es, ¿no? Ya tú sabes, en tiempo de lluvia y sí, cuando el tiempo está muy húmedo, pues los cabellos se le ponen a uno un desastre. Hay que recogerlo. Se hace un cambio de los cabellos y ya están nuevos. Hay que recogerlo de vez en cuando. Ah. Así es, Dado. Mira, pero donde yo creo que no se han podido recoger es en las primarias que celebraron el pasado martes en Nueva York para elegir los candidatos a concejales. No hubo sorpresa, se eligieron los 6 dominicanos, pero lo que la comunidad, los dominicanos específicamente, se están preguntando, ¿por qué la gente no salió a votar? Porque la gente está muy desencantada de los candidatos. ¿Tú crees que no? Que, es que no han hecho nada, ninguno. Conversando con varias personas y me dijeron, no, yo no voy a votar, no me interesa. No tienen incentivo, porque es que, ya dijimos, te buscan cuando quieren el voto, pero después que ganan se olvidan. Yo creo, mira, de esos candidatos, la que ha trabajado un poquito es Carmen de las Rosas, se ve en la calle, sí, y el asambleísta Jorge Álvarez en el condado de Bronx. Después los demás, yo no sé si estarán trabajando, pero esos son los únicos que tú te encuentras con ellos resolviendo problemas. Esa es la realidad, y la verdad es que cada día el pueblo se desencanta más de los políticos. Mira, nuestra querida amiga Yudelka Tapia, que es una activista comunitaria reconocida, muy trabajadora. Y se faja y trabaja. ¿Pero qué es lo que le está pasando? Ella no está haciendo nada. No sé, y no se deja sentir. Tú sabes que el doctor Félix Portes dijo que estaban diciendo que en pasaporte hay una crisis. Entonces él dice que no hay crisis en pasaporte, sino que todo se debe a que una demanda que además de libretas. Una invalidación de él dice que neurocognición. De la neurocognición. Traduce. en el entendimiento humano del sistema adémico de los que nos gobiernan. O sea, él dice que, según él está diciendo ahí, que no hay crisis en pasaporte, sino que lo que está manejando esa área no tiene. Son inertos en ese sentido. Exacto, y no tienen como una cognitividad de. Porque la cognitividad es la forma que tú tienes de actuar para coordinar las ideas, para que las cosas salgan correctas. Entonces, sí, pero, él dice que es como que no están actuando correcto. Que Luis Abinader habló sobre eso y dijo que era que no se había coordinado bien y que hubo una crisis específicamente en las libretas. El problema ahí fue por las licitaciones que habían, que no se sabía a quién se le iban a dar. Y la verdad es que todavía pero hay alguna empresa que están demandando, que no la tomaron en cuenta. Porque no la tomaron en cuenta y el rebú es para largo. Bueno, eso no se sabe en qué va a parar. Pero mira, vámonos a dar un viajecito por Santiago. Tú sabes que en el pasado martes, los partidos políticos entregaron a la Junta la cantidad de candidaturas que tenían que reservarse. No, y en el día de ayer también se venció el plazo para las candidaturas reservadas por la Junta Central Electoral. Sí, no, pues ya los partidos entregaron el listado, pero en Santiago se arma un repepero en el PRM. Tú sabes que ya había algunos candidatos que pensaban que estaban seguros. La dirección del partido se reservó la candidatura a senador. Y además, se reservó la candidatura de 7 candidaturas a síndico de los municipios Jánico, San José de las Matas, Licey, Tamboril, El Ingenio, Jacagua, Sabana Iglesia, casi todos los candidaturas a síndico. Pero en el municipio cabecera, en la ciudad de Santiago, que el que está puntero es Ulises Rodríguez, la dirección del partido dice que van a hacer una encuesta a ver cuáles de los candidatos tienen más popularidad. Si se va en la encuesta, ¿cree que Ulises puede ganar? Está adelante, porque las encuestas lo están dando adelante hace mucho tiempo. ¿Pero por qué no hacen una primaria interna en el partido? Pero eso de los yo no creo en esas encuestas. De los cargos de las reservas, ya eso es con una mira hacia una negociación. No, y que la mayoría de los candidatos a síndicos de los municipios se lo van a dar a Valentín. En política se hace de todo y uno nunca sabe, pero si se van a encuesta, Ulises Rodríguez es el que está adelante de puntero, como dicen. Pero una de las cosas que resultó ayer, allá en las redes sociales, aquí también porque estaba en las redes sociales,
es sobre la neurocientífica Elizabeth Silverio. Hicieron un meme perfecto. La que apresaron porque tiene pelo malo, porque no, es negra, porque es fea. Sí, fue por allá. Se demostró que fue por eso que la apresaron. Que CDN estaba, salía que ella había fallecido. Uh-huh. Pusimos a buscar los sitios digitales y vimos que no, que era una fake news, era una noticia falsa. Y la verdad es que también dijeron que ella estaba en intensivo, pero el Departamento de Prisiones dijo que no era verdad, que ella no estaba en intensivo ahora. ¿Pero la llevaron a un centro médico? Sí, se llevó a un centro médico porque ella tiene una bariátrica y al estar detenida necesita unos medicamentos y un tratamiento especial que en la cárcel no están. Entonces ella tenía una deshidratación. A ella la estaban tratando por deshidratación, pero no con todo esto que la gente ha querido ponerla y a la vez al mismo pero tiempo la regresaron ponerla a la, como la regresaron víctima. A la cárcel y todavía está en el centro médico. Está en el centro médico, pero la han querido poner como víctima y sabemos, señores, que el que tiene un hijo autista no va a sentirse bien con lo que ella hizo. Es un ser humano y cometió un error y debe de pagar. Yo te decía, yo no sé si era ayer o un día de esto, que por qué los otros las otras personas que sin título que también están practicando la medicina en República Dominicana, no lo apresan. ¿Por qué hacen ese escándalo con esa pobre negra, de cabello malo, bueno, fea? Bueno, te digo que ellos comenzaron con ella, pero los otros tampoco no la van a pasar bonita. ¿Tú no crees que hay discriminación ahí? No, están tomando medidas sobre eso. Yo creo ese que caso. Es una discriminación contra los negros en República Dominicana, creo yo. Mira. En ese caso están tomando medidas. Pero, aquí en Nueva York suceden cosas raras también. Ajá. Tú sabes que se aprobó el aumento del alquiler de los apartamentos en la ciudad de Nueva York. Pero yo no he visto ningún político salir a defender a esos inquilinos, ni los dirigentes de las asociaciones de inquilinos salen a la calle. Yo creo que los inquilinos deben salir a la calle a protestar y los políticos deben de ayudar, cooperar con ellos. Eso es una situación... Aunque la mayoría de los políticos cogen dinero de esos caseros, ¿eh? Ahí es que está el problema. ¿Y tú lo dudas? No, yo no lo dudo, pero a veces uno no quiere ver. Pero ahí había una, de ahí de Manhattan, una líder comunitaria, que ella decía que no quería saber, o lo dice todavía, de Adriano Espaillat, porque dice que Adriano se transaba con pero esa no es nuestra amiga Carmen, ¿verdad que no? No. No, porque no. Carmen, ahora que tú mencionas líder comunitaria, Carmen Rojas, nuestra querida amiga, que no ha dejado esperando varias veces para hablar de los problemas de las escuelas. Ella ahora tiene miedo, no sé si fue yo creo que ella negoció con Adriano, ¿fue? Esta líder comunitaria decía que Adriano se transaba con los caseros y que por eso siempre... No, pero hay muchos políticos que negocian con los caseros. Tú ves, entonces es una situación difícil. La verdad es que esos políticos siempre andan buscándose su cojioca. Aunque la política aquí es diferente. Yo creo que hoy nosotros no podemos terminar estos comentarios sin hablar de las famosas auditorías que está haciendo la Contraloría en República Dominicana en varios ministerios y direcciones generales. Pero lo que yo veo raro es por qué ahora Luis sale como un santo. Él no tiene que ver prácticamente hay personas, Darío, si que no están son los funcionarios, que por qué después de 3 años ahora vienen con la auditoría. Porque estamos en campaña, hay que salir con eso ahora. La verdad es que es algo que desde el principio había que hacerlo. Pero si lo que yo me pregunto, si Luis sabe que esos funcionarios están actuando mal, ¿por qué no lo sanciona o lo cancela? Y ahora el mejor es él. ¿Te enteraste ¿Por qué no que tiene Raquel que ver dijo con eso? Que ella haría lo que él decida? Eso dijo Raquel. Es que bueno, está en el poder, yo te lo digo. Luis se va a reelegir o va a participar en las elecciones, no sé si va a ganar. Bueno, Abel Martínez dijo que érase una vez, haciendo un cuento, de que hubo un candidato de que no iba a solamente quería 4 años y ya. Pero ahora dice que él no es Dios para con una varita arreglarlo en 3 años, mira, o sea, que él quiere volver. Beca, pero la mayoría de esos directores de direcciones allá y direcciones generales y ministros no están muy contentos. Lo que Luis pasa, porque Luis está diciendo que todos son ladrones. No, bueno, y lo va a sacar y que saque lo pero que está robando. Pero lo que robando, tiene que hacer es cancelarlo. Que se deje de él va a remeniar la mata y se va a remeniar bien. ¿Cuándo? Ya eso viene por ahí. Después que pasen las elecciones. Pero entonces, no, oye lo que pasa.
el presidente Luis Abinader tiene que ir a su reelección otra vez. Él tiene que sacrificarse por el país. ¿Tú sabes por qué? Porque que no hay candidatos. Pero él no quiere, sacrificar a esos funcionarios. Y si él no se va a candidatear nueva vez, a reelegirse, le está abriendo las puertas grandes y que Dios nos libre a la República Dominicana volver a tener otra vez a Leonel Fernández como presidente. ¿Y por qué a Leonel? ¿Tú sabes todo lo que aconteció? ¿Eh? La historia está ahí. Y a ver, pero a ver lo mismo entonces. Bueno, la historia está ahí. Ay, no entonces, puede venir un candidato de izquierda entonces. Dejo un poquito para mañana. Que está bien, vámonos. Señores, esta revista de noticias. Ustedes continúen con nosotros porque todavía hay más en este espacio. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¿Estás pensando hacer la ciudadanía americana? Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar con pasaportes de Estados Unidos, traer miembros de tu familia, votar en las elecciones, solicitar trabajos federales y otros beneficios. ¿Quieres saber si eres elegible? Dominicanos USA te ayuda con el proceso y responde cualquier pregunta que puedas tener. Comienza tu proceso con nosotros. Dominicanos USA. El Colegio Dominicano de Periodistas y su directiva oficial de Nueva York, que preside Jenny Gómez, les presentan el calendario de actividades para celebrar por todo lo alto su 40 aniversario. Anote, viernes 30 a las 6:30 de la tarde, Misa de Acción de Gracias en la Iglesia San Judas, en el 3829 de la Décima Avenida. Primero de julio, conferencia magistral y exposición sobre la mujer dominicana y los medios con la escritora e investigadora de género Ilón Karacidit Perdomo en la Dirección de Cultura, en el 2406 de Amsterdam Avenue, Manhattan. 2 de julio, fiesta de gala con cena benéfica Pro Feria del Libro en el Grand Slam Banquet Hall en el 3534 de Broadway y esquina 145 segundo piso, Manhattan. Del 27 al 29 de julio, el CDP presentará la primera Feria Internacional del Periodista Escritor New York 2023. Y el día 30, cierre con broche de oro en la Gran Parada del Bronx. Colegio Dominicano de Periodistas CDP, una institución con legado e historia. Para mayor información, marque el 732-619-0330. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui donde Jaime Vargas, él llamó y llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home attender. Si le han negado el Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas, llama ahora al 212-923-4040. El Salvador avanza con las eliminaciones de las pandillas y también propone que establecería una oficina de colaboración en Haití. Vámonos a una pincelada de lo que está pasando en las internacionales. El Centro de Control de Enfermedades CDC estadounidense emitió esta semana una alerta tras confirmar 5 casos de malaria, los primeros contagios locales de la enfermedad en el país en 2 décadas. Chile asumió ayer miércoles la presidencia rotativa de la Alianza del Pacífico por un mes y traspasará luego la función a Perú, una fórmula que permite superar el conflicto que mantenía paralizado ese grupo, integrado también por México y Colombia.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos exigió ayer a Nicaragua liberar inmediatamente a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, encarcelado y condenado a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional. Las autoridades hondureñas incautaron un arsenal de fusiles, pistolas y granadas en las operaciones desplegadas durante los últimos 3 días en los módulos de las cárceles habitadas por pandilleros, informó la policía militar. Brasil, el país más poblado de América Latina, tenía 203.1 millón de habitantes en el 2022, unos 10 millones menos que lo estimado, según datos del último censo difundido ayer por el Instituto Estadístico Oficial. 7 miembros de una misma familia, incluidos 2 niños, murieron ayer miércoles en un incendio en una casa en un barrio céntrico de La Habana, informaron las autoridades cubanas citadas por la prensa oficial. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta revista de noticias. A ustedes las gracias por su sintonía y nosotros extendemos la invitación para que mañana nos acompañen nueva vez a la misma hora por el mismo canal. Y recuerden que estamos en las redes sociales. Yo soy Ibelka Viviana y como siempre el equipo completo de Revista de Noticias les deseamos una feliz y bendecida noche. Hasta la próxima entrega.